El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump defendió este lunes su relación con líderes extranjeros como el ruso Vladimir Putin, el norcoreano Kim Jong-un o el chino Xi Jinping, asegurando que llevarse bien con ellos es bueno. En una conversación en directo con el dueño de X, Elon Musk, Trump dejó en claro que llevarse bien con ellos es algo bueno, no malo, al tiempo que se congratuló de conocer a dichos mandatarios. Elon, I know every one of them, and I know them well. I know Putin, I know President Xi, I know Kim Jong-un of North Korea. I know every one of them. And let me tell you, people will say, oh, this is terrible. He said, I'm not saying anything good or bad. They're at the top of their game. They're tough, they're smart, they're vicious, and they're going to protect their country, whether they love their country. They probably do. It's just a different form of love, but they're going to protect their country. But these are tough people at the top of their game. And when they see a Kamala, or when they see Biden, Sleepy Joe, they can't even believe it. They can't believe this happened. En la entrevista con Musk, que comenzó con unos 45 minutos de retraso después de que el empresario alegara que su red había sufrido un ataque de denegación de servicio, el candidato republicano buscó impulsar su campaña electoral, ahondando sus críticas a los demócratas, a su candidata Kamala Harris y a la situación del país. Su conversación se produjo el mismo día en el que Trump volvió a publicar en X y en el que la Unión Europea le recordó a Musk que no está exento de cumplir con la ley y le avisó de que Bruselas vigila posibles riesgos en la Unión Europea por la publicación de contenido que incita al odio.